para altos. Eguerdi hon guztioi, eta lehenik eta behin teknaliari nire eskerrik beroenak e, gonbidapen honen gatikan. Benetan e, interesgarria izan da hemen entzun duguna, eta partekatzeko aukera politia izaten da, zebeti zerbait ikasten da, eta notatxo batzuk hartzeko ere aukera izan dugu. Eguna, mamitsua izan da goiz-goizetikan asizeate, eta zati hau ere mamitsua izan da nero ustez behintzat. Eta, bueno, jardunaldia isteko baitz batzuk e, ideia pare bat aipatu nahi nituzke. Eta hasiko naiz, e, nolabait jardunaldiaren izenburuarekin. Industria eta teknologia aurrerapena markatuko duen harremanen kakoa. Ikustet eh hain hau dala e, gure etorkizunaren kakoa, eta benetan teknologiak markatuko dula gure industria zer izango da hemendikan aurrea. Aipatu duten ere aurrekoak, baina Jaurlaritzan Horretan pentsatzen ari gera une honetan. Mezu horrek osoki osoki egiten du bat orain egiten ari geranekin. Alde batetikan industria, gure industria planarekin, gure industria estrategiarekin eta baita ere zientzia, teknologia eta berrikuntza sarearen berrikuspen batekin are eta aurre, aurrera aurreratuagoak eta teknologikoki hobeak izateko. Joseba berak aipatzen eh, zuen berak esperientzia handia duelako, izugarrizko sarea daukau, izugarrizko aukera, eta baliatu egin behar deu, hobetu egin behar deu, eta baliatzeko momentua da. Ikuspuntua aldatzeko eta etorkizunari aurre egiteko. Gure industria eunari begiratu behar diogu. Behar beharrezkoa dugu gure teknologia guztia industria eunari bideratzea. Argi dago ez dela kasualitate utxa Eusko Jaurlaritzak eta sektoreko eragile guztiak, Euskadiko garapen ekonomiko eta la rabultzatzeko El diagnóstico es un diagnóstico urteetan se y eta se ha orraldago. Diagnosi aman komuna du También comentaban mis antecesores en el uso de la palabra que Euskadi ha desarrollado durante las últimas décadas, desde que se puso en marcha el Gobierno Vasco, realmente, un modelo propio de competitividad, sustentado sobre cuatro pilares básicos y uno de ellos era el de la industria y la tecnología, la industria acompañada por la tecnología. Pero otro ha sido el de esa colaboración público-privada a la que también hacía referencia. Son dos puntos muy fuertes, junto con la política clusters a la que también hacíamos referencia y, evidentemente, nuestra capacidad de autogobierno, que han hecho que hayamos llegado hasta aquí, que nos hayan, permito, que nos hayan permitido situarnos en un lugar de, además de desarrollo tecnológico y desarrollo industrial, de bienestar social, de ese índice de desarrollo humano sostenible en el que realmente creemos. Para ello, eh, hemos hecho muchas cosas y ahora tenemos que afrontar la nueva situación. Tenemos nuevos retos socioeconómicos y no nos podemos parar, porque el mundo, también lo comentaban, avanza y avanza muy rápido. Para ello, hemos situado a todos los agentes que conforman en este caso el, el subsistema tecnológico que decimos dentro de la red vasca de tecnología, más cerca de la economía productiva, más cerca de un mercado cuyo objetivo es garantizar una mayor transferencia de ese conocimiento hacia toda nuestra industria, considerando que nuestra industria sobre todo es pyme. Pero no somos los únicos. Europa también se ha marcado las pymes como objetivo primordial de desarrollo de cara a, al 2020, en ese programa Horizon 2020. La relación entre la industria y la tecnología requiere, lógicamente, una mayor transferencia de esa I.D. y que haya un desarrollo empresarial y un desarrollo tecnológico que vayan parejos, que trabajen de forma conjunta, que no vayan cada uno por su lado y después traten de colaborar, sino que colaboren desde el principio. Y a lo largo de, de esta mañana, probablemente desde que se ha iniciado el patronato ya, pero también en, en este rato que hemos estado juntos, se ha hecho un planteamiento que habla del renacimiento industrial. Renacimiento industrial no solo en otros ámbitos, también aquí en Euskadi, donde siempre hemos creído en la industria, nunca hemos dejado de creer en nuestra industria, pero también aquí merece la pena que hagamos una revisión de hacia dónde tenemos que ir. Estamos de acuerdo con el planteamiento europeo de ese renacimiento industrial, por supuesto, porque siempre hemos creído en él. Y me gustaría ahondar en, en un par de aspectos en este sentido. Añadir algunos ingredientes que entendemos que deben formar parte también de este renacimiento, de este desarrollo industrial. La tecnología debe ser y es clave siempre y cuando sepamos favorecer todos los, todas las capacidades, todo el aprovechamiento posible y trasladarlo a nuestras políticas industriales de desarrollo social y de desarrollo personal de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Euskadi. Conviene que todos los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, todas las industrias y todos los instrumentos públicos trabajemos bajo una misma disposición, perfectamente alineados buscando ese, ese desarrollo, con una mirada puesta en el desarrollo económico y el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. Nuestras bases para, para todo esto también lo comentaba Joseba, además nos ha puesto una transparencia que le agradezco de verdad. Hablaba de, de lo que va a ser el nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación, hablaba de las prioridades RIS-3, por lo tanto ya casi las ha contado él y no me voy a extender en exceso. Pero eso significa que públicos y privados trabajamos juntos, es decir, no ha sido casualidad, no habíamos hablado de lo que íbamos a, a comentar hoy. Contamos, por tanto, con una estrategia compartida y de verdad compartida y definida entre, entre todos, en la que queremos focalizar la actividad en aquellos ámbitos en los que somos alguien, en los que sabemos hacer, en los que tenemos más capacidades, porque siendo además eficientes en el diseño y ejecución de todos esos instrumentos de los que dispone el Gobierno la industria será capaz de poner más recursos, muchos más, porque también lo comentábamos, es verdad que los agentes públicos ponemos recursos a disposición de la I.D. y el desarrollo industrial, pero sois vosotros las industrias los que más ponéis, ponéis casi tres veces más que lo que ponemos nosotros. Y tenemos que obtener una mayor adicionalidad de todos esos recursos que entre todos ponemos, las empresas, la industria y el sector público. Para ello, el éxito debe ser el saber diferenciarnos, saber. Buscar esa especialización basada en las capacidades. Eso es la especialización inteligente, diversificarnos sobre nuestras capacidades. Y teniendo en cuenta todo esto, hemos definido dónde tenemos esas fortalezas. Y también aparecían ahí en la transparencia. Y hemos definido tres ámbitos. Y no están definidos porque se nos han ocurrido. Están definidos porque los hemos comprobado, los hemos analizado minuciosamente en función de capacidades industriales, capacidades tecnológicas, conocimiento. Y posibilidad de diversificación. Y teniendo en cuenta todos esos aspectos, tenemos tres ámbitos: la fabricación avanzada, la energía y el binomio que denominamos biociencia-salud. La fabricación avanzada, sí es cierto que es la que mayor capacidad eh, concentra, tanto en capacidad industrial como en capacidad científico-tecnológica y por ello queremos eh, ahondar, profundizar en esas eh, nuevas formas de hacer, nuevas metodologías y no solo dedicadas a productos, sino productos, procesos, servicios. Nuestra industria ya tiene que ampliar sus capacidades y su capacidad de mira al futuro. En cuanto a energía, evidentemente es, una, es un ámbito en el que nuestros sectores económicos constituyen algunos de los pilares principales de, del desarrollo del país y que cuenta con una gran presencia de empresas tractoras, mayor que en manufactura avanzada. En manufactura avanzada somos muchos, pero las empresas tractoras son mayores en, en el mundo energético. Luego hay una serie de capacidades que también tenemos que aprovechar. Y la prioridad de las biociencias, sobre todo, destaca por el desarrollo de conocimiento que se ha traducido durante muchos años en una apuesta real de la parte pública, pero también privada, y que tenemos que conseguir hacer crecer. Tenemos que conseguir que ese ámbito industrial del que nos sentimos tan orgullosos aproveche esas capacidades que hemos desarrollado durante tanto tiempo. Tres ámbitos con un único objetivo, como decíamos, de mejorar la productividad del sistema y de hacer que nuestra sociedad... sea cada vez más equitativa. Que en esa campana de Gauss, que ya no está tal campana, que nos decía, estemos cada vez más en el centro y todos perfectamente alineados. Como objetivo está bien y lo tenemos que conseguir. Eta beste zerbaitera ipatu nahi nuke, eta da gure izkuntza eraldatu behar degula baita ere. Nola ipatzen degun, nola itzegiten degun. Zergatikan, zintzia eta teknologia eta berrikuntza euskal zarea oso komplexua da, baina konplexutasunarekin batera oso aberatsa da. Hori garatu dugu hainbat urtetan eta zuekin askotan i, bueno, aipatu ditugu gure kapazitatea zein diren, haste hauetan zehar nik uste dut sareko ia guztiekin egon garela eta e, bueno, batek aipatzen zigun zerbait gaur bereziki komentatu nahi din dizuet. Hain garrantzitsua eta zabala ikerketa garapena eta berrikuntza bezalako espazio batean gure hizkuntzak izugarrizko garrantzia du. Eta guztion hautan, dakau, ikerketa garapena berrikuntza imaz demasi, esaten dugu gazteleraz, i gehibe ge, 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 esaten dugu gaztelaniaz. Eta arlo honetan zuzenean, e, lan egiten dezutenak bai e, sarean, edo bai kanpokotikan e, sareko agenteekin, e, ulartu behar dugu guztion artean, ikerketa garapena eta zientzia oroar, ez dela tresna bat besterik. Hau da, ez da, berez objektu edo objektipo bat. Hau da, tresna bat da, gure enpresak eta gure gizartea hobetzeko. Eta tresna bezala erabili behar dugu. Merkatuan leku egiten duten produktuak, zerbitzuak, sistemak lortzea ahalbidetzen duen tresna bat da. Eta horrela kontsideratu behar dugu. Enpresei, pertsonei, zen gizarteei zerbitzua ematen dien zerbait, tresna bat, eta baliabide bezala erabili behar zerbait. Iru, itzo, o, iru letra hoiek, iru izki hoiek, askotan jeroglifiko bat bezala, ze hainbat izki erabiltzen ditugu, ulertzen dugu, eta hortikan beste leku batera pasa behar dugu. Zerbait ukideikekena, produktu bihurtzen duguna, zerbitzu bihurtzen duguna, gure gizartearentzako baliagarri izango den zerbait bihurtu behar dugu balio erantzia, kalitatea, lehiakortasuna, irtenbide berriak, merkatu berriak eta produktu berriak egiteko lortu berdegu gure ikerketa, berrikuntza eta teknologia erabiltzea. Gizartean, es, eh, gizartearen esku, pertsona guztien esku, jarri behar dugu horrelako irtenbidea. Y e desde luego, si me gustaría recalcar ese, ese concepto. Esas, esas tres letras, la I más de más no es un jeroglífico, no es un fin en sí si mismo, Es un instrumento que tenemos que utilizar para mejorar la sociedad, para mejorar nuestros productos, servicios, conseguir soluciones que realmente alguien vaya a comprar en el mundo y que nos hagan posicionarnos en un desarrollo económico importante, pero también un desarrollo humano importante. Por tanto, sí, nuestra investigación, nuestro desarrollo, nuestra tecnología es muy importante, pero es un instrumento y tenemos que utilizarlo como tal. Olvidarnos de que es un fin en sí mismo y trabajar por mejorar en general la sociedad en la, que, en la que vivimos, porque de esa es de donde vamos a continuar siendo una de las principales en ese índice de desarrollo humano sostenible. Ese es nuestro objetivo y tiene que seguir siéndolo, lo ha sido durante muchos años. No nos olvidemos, por tanto, todos hacemos un esfuerzo importantísimo y no solo la Administración Pública, todos vosotros hacéis un esfuerzo muy importante. Acordémonos que. La industria y la tecnología. son la clave del progreso, sí, utilizadas de una forma adecuada y encaminada a la mejora en general de la sociedad. Lo estáis haciendo y os animo a que de verdad continuemos en ese camino, públicos y privados, como lo hemos hecho hasta ahora. Es que raconetan con vida penagatik, eta hemen izategatik.